en materia educativa, el IEBEM y el INTA buscan acercar a los niños y a los jóvenes a la ciencia. Como parte, el director general del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, invitó a participar en el seminario virtual ¿Cómo acercar la ciencia a todos? Retos para una divulgación accesible. Eliacín Salgado destacó que este seminario está encabezado por Beatriz del Carmen Pérez Salgado, del Departamento de Educación Especial del IEBEM, y por Gemma Millán Malo, de la Subcoordinación de Participación Social del IMTA, de quienes destacó su contribución al diseño de procesos y metodologías en términos de capacitación. El seminario está dirigido al público interesado en la divulgación científica y pretende sensibilizar acerca de la importancia del diseño universal y la accesibilidad que es necesaria para reducir las barreras para el acceso a la información, el aprendizaje y la participación para las personas en condición de discapacidad. Esta actividad, que en Estados Unidos se le llama webinar, un video educativo, se realizará el viernes, o sea, hoy, a las 10 de la mañana. Apenas tiene usted tiempo para hora y media para conectarse, para estar preparado y conectarse a este seminario. Será de 10 de la mañana a 12 del día, y para participar los interesados deberán registrarse previamente en el portal web de la Cátedra UNESCO IMTA en www.atl.org.mx. Durante la charla se abordará el recorrido que el IMTA ha iniciado con el apoyo del IEBEM para transitar a una cultura inclusiva en la que se consideren las necesidades y posibilidades de todas las personas y sobre todo el respeto a sus derechos humanos y culturales. Salgado de la Paz reconoció que a través de estas acciones conjuntas se fomenta el cuidado del agua y se acerca a los niños, niñas y adolescentes a la ciencia, la tecnología y la innovación, además de formar redes de investigación para apoyar la construcción de sociedades del conocimiento.